Este conejo fue sometido al test Drive, llamado DRICE, os lo escribo por aquí, y es un test en el que se utilizan este tipo de conejos normalmente albinos, porque son más baratos, son más dóciles y más fáciles de tratar, y se les echa una solución en los ojos, que es una solución que es la que se quiere testar, se les echa directamente en los ojos para ver cómo es la reacción y para ver qué puede pasar en unos días o unas horas. La prueba puede durar entre 7 y 18 días hasta que el ojo del animal se vuelve una masa irritada, dolorosa e infectada. Muchas veces, después de utilizar esta solución en un ojo, se pasa a utilizar otro ojo, así aprovechas el conejo y ya no tienes que comprar otro. Así usas dos veces el mismo conejo. No se usa ningún tipo de analgésico y ni siquiera se usa anestesia. Los conejos intentan escapar, pero son agarrados y el tratamiento se les aplica contra su voluntad. El test LD50 se utiliza en cabras, gatos, perros, conejos y diferentes animales. La solución que quieren probar se introduce en el animal a través de una sonda, por el estómago o por el cuello. Los animales sufren convulsiones, diarrea, infecciones, hemorragias pulmonares, hemorragias de todo tipo y hasta la muerte. El 50% de los animales sometidos a esta prueba mueren. El test de sensibilidad cutánea se hace en varios animales, como perros, gatos, conejos, etc. Y para ello necesitan raparles el pelo para que la piel quede completamente al descubierto. Muchas veces se rapa el pelo tirando de él con una cinta adhesiva. Y luego se aplica el producto o el cosmético o la sustancia que se quiere testar encima de la piel y se observan las distintas reacciones que produce. Esta prueba puede durar horas, puede durar días o puede durar años en el mismo animal. Se va observando las distintas reacciones que produce y así se van haciendo estudios. Hay muchísimas formas de experimentar con animales y todas son igual o más horribles que la anterior. No a la experimentación con animales.